darle, solo traigo verso y conga. Ánimo para el camello y que no nos coja el sueño. Es otro día bello para hacer real tus sueños. Que todo le salga fino, que siempre encuentre el camino. Que no le falte el café con pan y fe a su plan. Que se le resuelva aquello, señora, lindo cabello. Se solucione lo otro, hay amigos, suba el rostro. Aguaje, no se acongoje, que se le llega. Señor colector, se le cayó esa moneda de su cartera. Asiento para la embarazada, que no le pase nada. Ya yo me bajo en la siguiente parada por nada. Acepto lo que me ofrezca, desde críticas honestas hasta una sonrisa. Que nada le cuesta, que nada le cuesta, ya, ya, ya. Yo solo quiero que el piano hable, que mi voz lo acompañe de forma honesta en esta gesta que conecta una juventud que está inquieta. Quinta casa, barrios, motos, bicicletas, camionetas, metros, plazas, bulevares, bares y también busetas. Se levantan con el desayuno, algunos se acuestan sin la cena de la noche anterior. ¿Y a quién le molesta? Indiferencia, la peor enfermedad que nos infecta. Si el alma está muerta y la codicia hambrienta, ¿quién cuenta las penas de un corazón vacío? Si el tuyo está herido, te aseguro que lo curo con el mío. Más quiero que tengas claro que el motor de lo que escribo es tu cálido abrazo cuando siento frío. No todo está perdido, me enseñó un hermano mío. Me repito eso mil veces recordando lo que se ha perdido en la herencia que los hermanos latinos recibimos. Pero yo creo que podemos cambiarlo porque estamos vivos. Desde el fondo del faro que enfoca el fuego de fina, como el enfermo del folio que informa en frases que afirman el final. Que anda a la orilla del cielo como en la cima y que afirma ser el poeta que al fondo le desafina. Fue un ambulista, un experto en la cuerda floja. Soy fiel y leal al texto que lloro y la paradoja es que hace ya tiempo que muero sobre una hoja, que vivo sobre una duna y que admiro una luna roja. Dime, ¿cómo es que se llena un corazón vacío? ¿Cómo se vacía un alma dolida por tanto frío? ¿Dónde se fueron aquellos buenos momentos? Porque ya no se vuelven a vivir bonitos cuentos. Que la luna sonríe con su dolor al costado y que las estrellas nos guíen por el camino del fondo del prado. Entre pianos, palabras, hipnotizado en el faro de Alejandría del músico desolado vivo.